¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es martes, es 3 de mayo, retomamos la normalidad en nuestro tiempo informativo en 10TV Noticias tras un largo puente festivo y lo hacemos comenzando con la crónica de sucesos, la actuación de la Guardia Civil dentro del programa anual de control integral de las actividades pesqueras. Intervenidos 42 kilos de chirla por no tener la talla reglamentaria en un control realizado en el polígono Guadiel de Guarromán. La mercancía fue localizada en un vehículo tipo furgón, por lo que se levantó acta de infracción a la ley de pesca marítima. El producto ha sido reintroducido en su medio. Jornada de este 3 de mayo, Día de la Cruz, disueltas ya las Cortes y nueva convocatoria de elecciones generales para el próximo 26 de junio. La política, por lo tanto, va a seguir siendo epicentro de la actualidad. Toda la maquinaria vuelve a empezar de cara a estos comicios. Prueba de ello los mensajes que ya comienzan a lanzarse desde los partidos políticos. Los socialistas, y tal y como destacaba el secretario general del PSOE jienense, Francisco Reyes, van a concurrir a estos comicios con el objetivo de ganar e impulsar el cambio progresista. Responsabilizan al Partido Popular y a Podemos de haber abocado a una nueva convocatoria de elecciones generales a la población. El responsable socialista ha dicho que el PSOE concurrirá a los comicios con el único proyecto transformador de este país, han dicho. Entre otros comentarios en un día como este, también el del senador jienense por el Partido Popular, Gabino Puche, quien hoy mismo ha anunciado que el PP va a hacer una campaña en positivo en la que van a explicar qué es lo que los populares proponen para España en los próximos 4 años. Entre otras prioridades, ha dicho, la seguridad y la certidumbre, el crecimiento económico, la creación de empleo y que la recuperación llegue al conjunto de todos los españoles. Han aprovechado además para volver a responsabilizar al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que su veto, dicen desde el PP, a dialogar con el Partido Popular haya imposibilitado la formación de gobierno. Y datos de la Junta de Andalucía. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha confirmado en este martes al Consejo de Gobierno que Andalucía perderá 902 millones de euros con la política agrícola común para el periodo 2014-2020, toda vez conocida la asignación definitiva de derechos de pago básico el pasado 31 de marzo. Este recorte, dicen, duplica la previsión que realizó la Junta en 2014. La pérdida final en el capítulo de ayudas directas a los agricultores y ganaderos alcanza los 616 millones de euros. A ello se suman 286 en fondos de desarrollo rural que el Ministerio de Agricultura recortó a Andalucía, dice la Junta, única de las 17 comunidades autónomas a las que se le redujo este presupuesto. La consejera ha destacado que la rebaja en este capítulo de pagos directos se debe a dos medidas del Gobierno de España que no venían impuestas por Bruselas. La primera de ellas consiste en aplicar un recorte del 8,64% en los derechos de pago único y lineal en lugar de progresivo, como defendía la Junta. Esto representa una pérdida total de 37,4 millones anuales, lo que suma 261.000 para todo el periodo 2014-2020. La segunda de las medidas, la exclusión del olivar en pendiente. Pero hay otros asuntos que son hoy noticia, como siempre, el análisis de los mismos a la vuelta de titulares. Puente turístico del 1 de mayo que dejamos atrás y que volvió a ser una oportunidad muy fructífera para el sector en la provincia de Jaén. Con la llegada del mes de mayo, el inicio de una nueva etapa para el servicio de ayuda a domicilio en Úbeda, CLECE toma las riendas de la prestación que se ofrece a unos 190 usuarios en la ciudad, tal y como se anunciara ya en fechas pasadas. Sobre educación disertará este próximo viernes una de las personalidades más relevantes en el plano de la jurisdicción en nuestro país, visita del juez de menores Emilio Calatayud para impartir una conferencia el próximo 6 de mayo en Safa. Y el próximo jueves se soltarán 3 nuevos ejemplares de quebrantahuesos en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Estos son los primeros de los 9 que se pretenden soltar en esta ocasión, precisamente procedentes del Centro de Cría Cazorleño de Guadalentín. Y comenzamos con la crónica de tribunales. El caso Tidiani, que ha llegado a la Audiencia Provincial de Jaén, el joven de Mali desaparecido en Villacarrillo, donde trabajaba en la campaña de recolección de la aceituna. Sentado en el banquillo de los acusados, el empresario de Villacarrillo, que fue acusado de la desaparición en diciembre de 2013, algo que no ha sido probado, aunque se le imputan otros delitos.
Gines se enfrenta a una petición de multa de más de 35.000 euros y al menos 16 años de prisión por una serie de delitos que no tienen nada que ver con la desaparición de Tidiane Coulibaly, aunque la acusación particular ejercida por la familia del maliense sí que le eleva hasta los 29 años de cárcel, 15 por también un delito de desaparición forzosa. El resto son la mayoría delitos contra la vulneración de los derechos de los trabajadores, además de desobediencia o posesión de estupefacientes, justificando el acusado de que la marihuana encontrada era para hacer un ungüento para tratar las dolencias de sus padres. El juicio se ha celebrado esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial. Como era de esperar, el acusado se ha declarado inocente de todas las acusaciones que se han formulado contra él. Ha sido el primero en declarar y con respecto a indicios como que aparecieron unas orejeras del desaparecido en una finca a la que no había ido, el empresario ha dicho que en ese lugar no había precinto y que cualquiera podía haberlas puesto ahí para incriminarle. Destacar que un perro especializado en la búsqueda de personas fallecidas marcó la zona. En el juicio ha llegado a declarar esta mañana tan solo 6 de los 25 testigos que había citados, desarrollándose la sesión más lenta de lo previsto. Y nuevos actos de protesta para pedir la salida de prisión del que fuera portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores en la provincia, Andrés Bodalo. Mañana a las 10 de la mañana parte de la Plaza Primero de Mayo de Jodar una marcha hacia Madrid, organizada por el sindicato. Por cierto, que esta mañana, según han confirmado fuentes del SAT, la Guardia Civil se ha personado en el campamento Libertad en Jodar para detener a Diego Cañamero. Supuestamente Cañamero no se encontraba en ese momento en el campamento, aunque sí en el pueblo, por lo que no se ha llegado a producir la detención. Recordamos que esta situación se produce a pesar de los numerosos requerimientos judiciales para que se presente a declarar. Cañamero no atiende por la que considera persecución que sufre el SAT por la justicia, afirmando que los jueces atienden órdenes políticas, calificando de circo y teatro los juicios contra el sindicato. Todo esto sucede apenas a 24 horas del inicio de la marcha a Madrid por la libertad de Andrés Bodalo, donde Cañamero tiene previsto participar, una convocatoria que se mantiene a pesar que pudiera ser detenido de un momento a otro. La primera etapa saldrá mañana miércoles desde Jodar a las 10 de la mañana y pretende llegar a Úbeda a lo largo del día. En cualquier caso, en esta redacción, a estas horas, no tenemos conocimiento que la detención se haya producido. Noticias estas tras un puente de mayo, un puente del primero de mayo que ha vuelto a ser además una oportunidad muy fructífera para el sector turístico en la provincia de Jaén. El hecho de que el puente no se haya dado en todas las comunidades autónomas del país no ha sido óbice para que los establecimientos de Úbeda y Baeza y los parques naturales de Mágina y Cazorla, Segorí y Las Villas hayan superado ocupaciones por encima del 90%. En el resto de destinos, según las cifras de la Asociación Provincial de Alojamientos, se habla de una media del 80%, aunque estos datos aún han de confirmarse por parte del sector. En cualquier caso, buenas cifras, según José Ayala, presidente del colectivo empresarial, quien advertía que el crecimiento de los últimos meses se ha ralentizado, aunque las previsiones siguen siendo favorables, sobre todo para el próximo verano. En el destino de Úbeda y Baeza, los representantes del sector turístico hablan de un buen fin de semana, pero por debajo de las expectativas puestas para estos días. No se ha visto tanto negocio como en otros puentes anteriores para las empresas de servicios turísticos y para el comercio en la ciudad. Demasiadas celebraciones, decía el vicepresidente de Turismo de la Asociación Local de Comercio, Industria y Servicios Alciser de Úbeda, Andrea Peccini. Y con la llegada del mes de mayo, el inicio de una nueva etapa para el servicio de ayuda a domicilio en Úbeda. La empresa Clece toma las riendas de la prestación que se ofrece a unos 190 usuarios en la ciudad, tal y como ya se anunció en fechas pasadas. Llega mayo y la empresa Clece comienza con la gestión del servicio de ayuda a domicilio de Úbeda. Tras el acto de conciliación celebrado entre la anterior empresa Claro y los trabajadores y el establecimiento de un calendario de pago, la nueva etapa que se ha iniciado ya la afrontan las trabajadoras de una forma más esperanzadora. El próximo viernes 6 de mayo está previsto que la empresa Claro haga efectivo el 50% de la nómina del pasado mes de abril a las 70 trabajadoras, mientras siguen con su trabajo atendiendo a los 190 usuarios de la ciudad de Úbeda. José Manuel Hernández, delegado de la empresa Clece en Andalucía Oriental, pone de manifiesto que espera estar a la altura de las circunstancias. Por nuestra solvencia técnica y económica y profesional, vamos a cuidarla de la mejor manera que podamos a los trabajadores, y en tercer lugar al ayuntamiento, que por supuesto tiene unas expectativas puestas en nosotros que esperamos cumplir sobradamente. Y nada, agradeceros y que la gestión del servicio se demuestra andando, y cuando estemos prestando el servicio, pues espero que el ayuntamiento, los usuarios y los auxiliares pues
lo perciban como debe ser. 2 años de adjudicación para la empresa Clece, que será renovable por otros 2. Recordamos que el Ayuntamiento de Úbeda aporta para este servicio 440.000 euros y la Junta 550.000. Seguro que sí, seguro que sí. Y se ha presentado esta mañana en Jaén el tercer Plan Andaluz de Drogas y Adicciones 2016-2021. Casi 37 millones de euros anuales dedicados a este programa que pretende garantizar una red pública, asistencial y gratuita para las personas con problemas de drogadicción. Y sobre educación va a disertar este próximo viernes una de las personalidades más relevantes en el plano de la jurisdicción en nuestro país. Visita del juez de menores Emilio Calatayud para impartir una conferencia el próximo 6 de mayo en Safa. El juez de menores, Emilio Calatayud, visitará de nuevo Úbeda para dar una conferencia que tendrá lugar en el Salón de Actos de Safa. Será este próximo viernes 6 de mayo a partir de las 7:30 de la tarde. Una actividad que ha sido posible gracias a la colaboración de todas las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros educativos de la ciudad de Úbeda y el ayuntamiento ubetense, dentro de una línea de colaboración que han abierto. El juez Calatayud, muy conocido por sus sentencias rehabilitadoras y ejemplares, lo que le ha llevado a escribir varios libros y a ser muy requerido para impartir ponencia, hablará sobre el tema de la educación, nuestro mejor legado. La entrada será por invitación gestionada a través de la AMPA, Medalla de Oro de Andalucía y Medalla Especial en Educación de la Junta de Andalucía. La concejal de Educación, Elena Rodríguez, ha manifestado que esta iniciativa surge por la preocupación que tienen los padres por la educación de su hijo y pone de manifiesto que este es el inicio de un proceso de colaboración, ya que se trabaja, dice, en un borrador de estatuto de la Asociación de AMPA. Se están trabajando también en otras iniciativas precisamente pues para optimizar los recursos y también porque es un trabajo más eficaz si trabajamos de manera coordinada, y ya se está trabajando en un primer borrador de estatutos para hacer una asociación de AMPA de nuestra ciudad, que consideramos que es muy interesante pues porque ya digo, pues por las ayudas que puedan surgir y por las iniciativas que se puedan coordinar en tanto entre ellos, colaborando entre las distintas AMPAs como con el Ayuntamiento de la ciudad. Y nada más agradecer a Yanni, que es la representante de la AMPA de Milagrosa, el trabajo que ha hecho pues de gestiones para que pueda venir a Úbeda Emilio Calatayud, que ya sabemos que ha estado en otras ocasiones, pero como ya he dicho, al ser tan mediático, pues es muy interesante que venga para atraer más público. Agradecer, por supuesto, al resto de AMPAs pues el trabajo que han hecho, que llevamos muchas reuniones ya pues para ir sacando temas adelante. Y nada más, ofrecer toda la colaboración por parte del área de educación para todo lo que necesite. Están todas las AMPAs de la ciudad de Úbeda implicadas en este trabajo conjunto. Yanni Ruiz, representante de la AMPA del Colegio de la Milagrosa, indica que es un buen comienzo y que levantará expectación la conferencia. Es muy positivo ver la unión que desde las primeras reuniones que llegamos manteniendo desde octubre se está manteniendo con todas las AMPAs de los colegios. Creo que es muy importante y sobre todo no ha sido muy complicado, tal y como ha apuntado Elena, el poder conseguir que don Emilio Calatayud, magistrado juez del juzgado número 1 de menores, pueda asistir por la agenda tan completa que siempre ha tenido, y agradecer desde aquí, aunque ya lo haremos personalmente, el que haya podido venir y el interés mostrado. Sobre todo, creo que ha sido muy importante porque va a ser como un gran broche a este curso de 2015-2016. Puntualizar que debido al aforo que tenemos y simplemente se ha optado a que entren socios que pertenecen a las AMPA de los colegios. Más a vuelta de pausa, hasta ahora. Regresamos con otras noticias. La Fundación Caja Rural, a través de la Rural Solidaria, ha suscrito hoy 2 nuevos convenios de colaboración para el mantenimiento de servicios en las asociaciones de personas con diversidad funcional Tréboles y de Alzheimer 21 de septiembre, ambas de Úbeda. En el caso de la Asociación Tréboles, el acuerdo se renueva para apostar por la puesta en marcha de un servicio de rehabilitación a domicilio para los usuarios del colectivo, así como para sus cuidadores, como novedad este año. La asociación trabaja por mejorar la situación y la visibilidad a través de estos servicios, que a su vez evitan que se acentúen los deterioros físicos que los pacientes puedan sufrir, favoreciendo además su integración social. A través de un servicio de rehabilitación a domicilio, tanto para las personas que se encuentran afectadas por la discapacidad, como también a los cuidadores, ¿no? Que es también algo importante, ¿no? Porque al fin y al cabo
son las personas que soportan, ¿no?, y que están siempre al pie del cañón en ayudando y apoyando a las personas que se encuentran afectadas por cualquier discapacidad, ¿no? Agradecerlos también, por supuesto, por el trabajo que ellos realizan, ¿no?, que al final lo que hace es mejorar la situación y la visibilidad de cualquier persona con discapacidad, el mejorar su vida, ¿no?, a través de estos servicios de rehabilitación que ellos ponen en marcha y que evitan, bueno, pues que se produzcan deterioros físicos más importantes de los que algunas personas se encuentran, ¿no?, y que eso pues les va a ayudar, digamos, a integrarse también más en la sociedad, que puedan estar también más disponibles y más, digamos, con una vida mucho más normalizada e integrada. Bueno, muchas de esas personas, por motivo de su discapacidad, de su enfermedad, si no tuvieran ese servicio de rehabilitación una o dos sesiones a la semana, bueno, su empeoramiento sería muy claro. Y por lo menos, si no, en muchos casos es verdad que se nota la mejoría, pero en otros casos por lo menos lo que es el mantenimiento y no el empeoramiento de su enfermedad o discapacidad. Así que, bueno, desde Trébles queremos seguir trabajando por ese camino, porque pensamos que es muy importante y muy necesario, ¿no? Ojalá que podamos tener programas de rehabilitación como este durante mucho tiempo, gracias a la Fundación Caja Rural o a las administraciones, porque es muy, muy importante para muchísimas personas, para los cuidadores y para las personas con discapacidad. Acuerdo de colaboración que también se ha suscrito hoy con la Asociación, en este caso de Enfermos de Alzheimer, 21 de septiembre de Úbeda, para favorecerles en esta ocasión también en la prestación de un servicio de rehabilitación a domicilio para facilitarles, en definitiva, el día a día a los usuarios. Se puede mejorar la situación de las personas que se encuentran afectadas. Aparte de, por supuesto, que ellos trabajan no solamente ya con los propios enfermos, ¿no?, con ayuda, con terapias cognitivas y terapias que son lo que actualmente mantiene o sostiene el desarrollo de la enfermedad, sino también, pues yo supongo y creo, que con los familiares, que al final es los grandes afectados. Aparte de las personas que están afectadas, pues todas las personas que se encuentran alrededor y que al final padecen también la enfermedad, ¿no?, porque son los que cada día, los 365 días del año, pues tienen que estar pues atendiendo a estas personas, y con una evolución y un deterioro pues físico y psicológico pues importante, ¿no? La asociación, su fin es prestar asistencia psicológica, apoyo legal y social a todos los afectados por la enfermedad de Alzheimer, así como promocionar y difundir a los medios y a los familiares, sobre todo, que haga referencia a esta enfermedad. Entonces, con este proyecto de fisioterapia a domicilio, de lo que se trata es de mejorar la calidad de vida de los enfermos, así como también de sus cuidadores. Entonces, la verdad es que estas ayudas nos vienen muy bien, porque podemos dar continuidad a anteriores proyectos que ya se han realizado. Y les hablamos de otro convenio suscrito hoy que ya es tradicional en la agenda cultural ubetense, el del Ayuntamiento, con los patrocinadores del Festival de Música, que afronta en breve su 28ª edición. Estamos en recta final para el inicio de la 28ª edición del Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda, que da comienzo el próximo sábado con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Esta mañana se ha procedido a la firma del convenio con los patrocinadores del festival. Desde Amigos de la Música se pone de manifiesto que son un pilar fundamental y están satisfechos con el apoyo que están recibiendo. Pero este festival no tendría esas señas de identidad, esas características, sin todos y todas los que hoy se sientan aquí. Porque sois quienes hace posible, no lo duden en ningún momento, que este festival sea una realidad. Para nosotros, el que este festival, con los años que lleva, con la importancia que tiene, se ha hecho a la apuesta de Amigos de la Música, pero también de los patrocinadores que año tras año apuestan por este festival. Y además de una manera desinteresada. Y yo eso quiero ponerlo hoy de manifiesto, quiero agradecerle en mi nombre, en el del Ayuntamiento de Úbeda, por lo tanto en el nombre de la ciudad de Úbeda y por supuesto de Amigos de la Música, las gracias por ser un año más parte activa y decisiva en el desarrollo, en la programación y estoy segura que en el éxito de esta nueva edición del festival. Estoy convencido de que estamos viviendo momentos muy gratos
por el interés que el festival ha despertado este año entre amantes y amigos de la música. El festival, tenemos que persuadirnos de que trasciende a nuestra región y yo diría también a nuestro país. Se venden entradas en numerosos lugares de nuestra región. Al día de hoy estamos a solo 2.000 euros de cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto al hacer la programación. De algunos conciertos se ha puesto el cartel de entradas agotadas. Realmente el festival es uno de los acontecimientos culturales que propicia el desarrollo turístico de Úbeda y desde la organización del mismo le agradecemos a ustedes su valiosa colaboración y les invitamos a que se sientan orgullosos de formar parte del mismo festival. Y la celebración de la sexta edición de la Andalucía Bike Race, que se desarrolló entre los días 21 y 26 de febrero pasados en las provincias de Jaén y Córdoba, ha tenido un retorno económico cercano a los 5 millones de euros. Así lo expone el estudio sobre el impacto de esta carrera ciclista de montaña que ha elaborado la Universidad de Jaén y que se ha presentado esta mañana en la capital. Del total de estos cerca de 5 millones de euros, casi 4 corresponden al impacto económico directo e indirecto de esta carrera, es decir, los ingresos y gastos de la organización y de los asistentes, así como su influencia en las actividades y sectores productivos. El resto, más de 1 millón de euros, corresponde a la amplia repercusión mediática de esta prueba de ciclismo de montaña sobre la que se han publicado más de 680 noticias en medios de comunicación con una audiencia potencial superior a los 50,8 millones de espectadores. Justificada, por tanto, piensan desde las administraciones públicas las acciones para respaldar económicamente esta prueba por su importante repercusión. El impacto económico directo total sería el resultado de agregar el beneficio generado o obtenido por la entidad organizadora más este impacto directo generado por los asistentes, lo que nos daría un impacto directo total ocasionado de 2.691.076 euros. ¿Eso qué está indicando? Eso es lo que ese es el importe de la producción de bienes y servicios de la economía regional con motivo de esta prueba ciclista. Los resultados de la prueba parten de un dato que es importante, y me refiero al elevado número de participantes a la misma. En esta edición han sido 800 corredores de una treintena de países, ciclistas que representan a cada una en torno a una veintena de equipos, que entre personas y patrocinadoras suman más de 200 personas. Además, 250 miembros directivos y equipos de apoyo de la organización y 40 personas que cubrían mediáticamente esta cita. Estamos hablando de una carrera que no solo ha destacado por el número de personas vinculadas a la misma, sino que también, hay que decirlo, ha sido ampliamente respaldada por el público, tal y como refleja el estudio. En total, casi 27.000 asistentes, alcanzando una media de espectadores in situ por cada etapa de más de 4.400 personas. Promocionar la imagen de Andalucía, tanto a nivel nacional como internacional. Esta prueba, por la repercusión mediática, tanto en televisión como en prensa, en radio, a través de las redes sociales, por internet, ha sido seguida por miles de personas que, sin duda alguna, va a tener un gran impacto económico, como ahora nos expondrán en el estudio, un impacto económico directo e indirecto. Un impacto económico directo por la repercusión que tiene para la economía, principalmente de estas dos provincias como Jaén y Córdoba. La sexta Andalucía Bike Ride aglutinó a lo largo de sus 6 días de celebración a más de 800 ciclistas que procedían de una treintena de países y que representaban a cerca de 20 equipos. A ellos se sumaron otras 200 personas, además de 250 miembros directivos y de apoyo a la organización, así como la presencia de 40 personas que cubrían mediáticamente el evento, al que asistieron 26.500 personas, más de 4.400 de media por cada etapa. Y este próximo jueves se soltarán 3 nuevos ejemplares de quebrantahuesos en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Estos son los primeros de los 9 que se pretenden soltar en esta ocasión, precisamente procedentes del Centro de Cría Cazorleño de Guadalentín.
Sin duda ha sido un buen año para el centro de cría del Quebrantahuesos en el Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y el optimismo tanto de la Fundación Gipaetus como desde la Junta de Andalucía está más que justificado. No es para menos. Tras varios años de éxitos y de récord de puestas de huevos por parte de las parejas reproductoras, la temporada se ha saldado en el centro de cría del Quebrantahuesos en Guadalentín con 14 huevos, de los que han prosperado 9 pollos, más el que se les ha encomendado desde el centro de Córcega para asegurar la línea genética del ejemplar que llegó en el mes de abril. Así lo ha manifestado el delegado de Medio Ambiente, Juan Eugenio Ortega, que anuncia la suelta de 3 de los pollos para el próximo viernes. Se van a soltar 9 pájaros, 9, lógicamente se van a soltar aquí en nuestra sierra, no se van a llevar a otro sitio. Y yo creo que todos los gienenses, todos los residentes del Parque de Cazorla, Segura y Las Villas estarán súper orgullosos porque están viendo el quebrantahueso volar por nuestra sierra y lo van a seguir viendo. El acto tendrá lugar en el municipio de Pozo Alcón, pero la liberación, como siempre, siguiendo el procedimiento habitual por el sistema de cría campestre o hacking en los lugares idóneos para ello. Con el empleo de esta técnica originalmente utilizada en cetrería, se logra que el ejemplar asimile el área de la suelta como su lugar de nacimiento y, por tanto, regrese a ella para asentarse y reproducirse. En el marco de este programa, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio inauguró en 1996 el Centro de Cría de Guadalentín, gestionado por la Fundación Gipaetus, con el fin de establecer una población viable y autónoma a largo plazo de la especie. Desde su puesta en marcha, han nacido y sobrevivido en estas instalaciones más de 52 pollos. El Ayuntamiento de Cazorla apoya ahora su nominación en los Premios Europeos Natura 2000 a través de campañas de difusión en redes sociales, mailing y la página web del consistorio. El proyecto ha sido elegido como uno de los 24 finalistas, siendo uno de los 5 seleccionados en el capítulo de mejores actuaciones de conservación de la naturaleza y el 5º candidato español. Por todo lo alto volvió a celebrarse la romería en honor a la Virgen de Guadalupe, patrona de Úbeda, 2 jornadas festivas en Santa Eulalia para vitorear y acompañar a la chiquitilla del Gavellar que ya está en la ciudad patrimonio. Vivas, aplausos, pétalos de rosas, música y el cariño de todo un pueblo de Úbeda para recibir a su patrona, la Virgen de Guadalupe, que ayer por la tarde llegaba a la ciudad de Úbeda procedente de la aldea de Santolaya, escoltada por muchas carrozas y sus pequeños romeros y romeras. La patrona de Úbeda ya se encuentra en la Iglesia de la Trinidad y allí permanecerá toda la semana para recibir a los ubetenses y sobre todo sus plegarias. Como manda la tradición, ayer por la tarde, cuando llegó a la ciudad, se detuvo en primer término en el cementerio para saludar a los que ya no están con nosotros y seguidamente, abriendo paso, la banda de tambor y trompeta del Santo Sepulcro de Sabiote se detenía en el Molino de Lázaro, donde hizo los honores de darle la bienvenida a un hombre muy guadalupano y ubetense, José Arándiga. Esta historia empezó así. Tú, Virgen Santísima, nos la has regalado a todos y con la muerte de tu Hijo nos has dado un ejemplo de vida, amor, humildad, perdón y sacrificio. Gracias, Madre, qué valiente fuiste. Nadie como una madre sabe lo que es querer y luchar por un hijo. Por eso no llegamos a comprender cuando hay madres que abandonan, niegan e incluso le quitan la vida. Te pido, Madre de Guadalupe, que siguiendo tu ejemplo nos abran los ojos y aceptemos con generosidad y amor a los hijos que Dios nos da. Momento destacado en la calle Trinidad con una enorme petalada y sevillanas que le cantaban Daniel y José. La Virgen permanecerá en la Iglesia de la Trinidad hasta el domingo 8 de mayo, que será llevada a San Millán para procesionar con la Virgen de la Soledad con motivo del Día de la Ascensión. Celebrarán conjuntamente un acto y seguidamente la patrona será trasladada a la Basílica de Santa María, donde permanecerá hasta mediados de septiembre, que regresará a su santuario. Miguel Rael, hermano mayor de la cofradía de la Virgen de Guadalupe de Úbeda, lo cuenta. La hermosura de que nos vamos a encontrar con la Soledad. Nosotros apareceremos sobre las 9:30, 10 menos algo, por la cuesta, por la ya mítica cuesta de la Merced, y la Soledad estará abajo esperándonos. A continuación nos iremos en procesión juntos a lo largo de la llana de San Millán hasta llegar a la plaza del Alamillo, y allí se corresponderá con el acto que se tenga que hacer, y una vez terminado, la Soledad volverá para San Millán, para la iglesia, y nosotros para la basílica.
Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Jornada de martes en la que nos han acompañado cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ascenso, localmente notable para las máximas que alcanzaron valores de hasta 26 grados, mientras que las mínimas rondaron los 9 grados en el Mercurio. Vientos de componente este flojos y de cara a las próximas horas la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana miércoles espera un cielo prácticamente cubierto en la provincia de Jaén. Irán creciendo las nubes y las temperaturas esta noche todavía subirán, pero mañana durante el día serán como hoy o más bajas. Esperamos esta noche mínimas de 10-11 grados en la capital, Cazorla, Villacarrillo y Alcalá la Real, 12-13 en Úbeda y en Linares y 14 en Andújar. Las máximas mañana rondarán los 26 grados en la capital, 27 en Úbeda, 28 en Linares y en Villacarrillo, 29 en Andújar, 25 en Alcalá la Real y 21 en Cazorla. Soplará viento flojo en general. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Romería de la Virgen de Guadalupe, entre otras muchas celebraciones festivas y tradicionales que con la llegada del mes de mayo nos han acompañado en este puente, en otros municipios como Ibros, Torre Blasco Pedro o Sabiote. Y nos marchamos hoy con otra de esas celebraciones que han copado este fin de semana en nuestra tierra. En este caso, tradicionales ya también las Cruces de Mayo en Baeza, que han vuelto a engalanar calles y plazas de los rincones más emblemáticos de la ciudad, con la colaboración de cofradías y colectivos sociales. Estampa, para despedirnos en este martes, gracias, como siempre, por estar ahí con nosotros, acompañándonos cada día. Buenas noches.